La variante gamma o brasileña del COVID-19 viene ganando terreno en el país y la tendencia es que supere en número de casos a la variante lambda, que hasta ahora viene predominando a nivel nacional. Así informó Lely Solari, médico infectóloga del Instituto Nacional de Salud del Ministerio de Salud. La especialista detalló que en esta semana se analizaron 298 muestras, de las cuales 128 arrojaron para lambda y 120 para gamma, y que por esta razón se considera que ya son equivalentes, es decir, la variante lambda ya no representa el 70 o hasta el 80% de las muestras. Lo que tengo acá es que 128 fueron lambda y 120 fueron gamma. En esta última correa, o sea, ya prácticamente están equivalentes. O sea, ya no es que el lambda es como hace algunas semanas, pues el 80, 70% de las muestras eran durante toda la segunda ola eran lambda, ¿no? Ahora ya está, o sea, lambda está bajando y gamma más bien está incrementándose de manera importante. Esto nos ha llamado la atención de la última semana. Asimismo, al incrementarse los casos de la variante Delta, que ya suman 144 en el país, Solari considera que esta cepa puede llegar a predominar en las próximas semanas. ¿Gamma o Delta? ¿Cuál será la que predomine en el Perú? La especialista responde que es impredecible, aunque a nivel global, Delta ya desplazó al resto de variantes en todos los países donde entró. De que Delta sea la predominante, sí, porque la tendencia es a que lambda baje, gamma suba y Delta suba. Ahora, entre gamma y Delta, ¿cuál es la que va a predominar? Es un poco impredecible, pero si vemos lo que ha ocurrido a nivel global, es que la Delta en todos los países donde ha entrado ha desplazado al resto. La especialista menciona que para hacer frente al avance de las variantes del COVID-19, se debe acelerar la vacunación, aumentar el número de pruebas de descarte y continuar reforzando la vigilancia genómica, que permita conocer cómo es que se distribuyen las variantes del coronavirus en todo el Perú.